quisiera leerles en lo que está fundamentado este decreto. Dice lo siguiente, artículo primero, que la ciudad de Liberia tuvo su origen en el contexto histórico y social y económico de las haciendas ganaderas guanacastecas a mediados del siglo XVIII. Segundo, que una de las tradiciones asociadas a la ganadería más arraigada del pueblo liberiano es la denominada tope de toros, que tiene lugar cada año con ocasión de las fiestas cívicas que se realizan en el mes de febrero. Tercero, que las fiestas cívicas liberianas se remontan al primer tercio del siglo XIX y entre sus actividades más importantes destaca el juego o monta de toros, estrechamente vinculado al tope de toros. Cuarto, que esta tradición consiste en el tope que se realiza en el río Liberia, a la altura del Puente Real, donde estamos ahora, al mediodía, también aproximadamente a esta hora, de los toros traídos de las haciendas para ser montados en las fiestas, los cuales son entregados por el mandador de la hacienda al mandador de toros de la comisión de fiestas, y así poder iniciar el paseo de toros. Este paseo por toda la ciudad, el toril, acompañados por la banda musical y mascaradas con la custodia de los hombres de a caballo. Número 5, que el tope de toros de Liberia está acompañado de las expresiones musicales, festivas y gastronómicas locales, así como artesanales propias de la talabartería, tal como el uso de albardas, pellones y otros aperos para los caballos. Sexto, que a pesar de haber sufrido algunos cambios, como el son de arreo de animales mansos, por razones de seguridad, en lugar de los originalmente bravíos, la participación de mujeres y niños, entre otros, esta tradición forma parte de la cultura viva y de la identidad de los liberianos. Por tanto, decreta, artículo primero, declarar a la tradición denominada el tope de toros como manifestación del patrimonio cultural inmaterial liberiano y guanacasteco. Un aplauso bien fuerte.